domingo 27 de octubre y la otra el 8 de noviembre. Son claves en las denuncias que ustedes están manejando. ¿Qué pasó al interior de la policía? Bueno, el domingo 27 de octubre fue convocado todo el Estado Mayor a una reunión en el Comando General, donde se suelen llevar las reuniones. Creo que era promedio de las 3 de la tarde. A las 5 nos comunican que todo el Estado Mayor General teníamos que constituirnos a la residencia presidencial y aguardábamos en el salón todos. Sin embargo, una hora después nos indican que a esa reunión solamente iban a asistir el Estado Mayor de Coordinación junto a autoridades que estaban en ese momento en el Comando General. Creo que estaban el ministro de Gobierno, el viceministro y una dama que es la licenciada Goda, creo que es. Y bueno, ellos se fueron a la reunión y tras 2 horas y media aproximadamente después llegó a la sala de reunión de Estado Mayor e inició la reunión el general Calderón, indicándonos que había tenido una reunión con el, bueno, yo le llamaba hermano Evo. Así le decía Yuri Calderón. Sí, con el hermano Evo, y que él se estaba satisfecho por el trabajo de la policía hasta entonces, que estábamos cumpliendo de acuerdo a la expectativa del presidente y que deberíamos seguir con ese trabajo de dispersar las manifestaciones, todo lo que hasta entonces, hasta el 27 de octubre, se había hecho. Y manifestó también que nos iba a proporcionar un bono que había ofrecido el gobierno. No indicó el monto, sin embargo, que dijo que iba a gratificar por el buen trabajo que estaba haciendo la policía con un determinado monto de dinero, como un bono. Y preguntó cómo se podía configurar ese bono, si estipendio, bono acuartelamiento, etcétera, como consulta. Que ya cuando hizo esta afirmación, un miembro del Estado Mayor hizo uso de la palabra y le dijo que no estaba bien lo que estaba manifestando porque estaban tratando de comprar la conciencia de los policías. Al final era un bono de lealtad, pues, ¿no? Sí, así se configuró al final. Luego, bueno, entre todo lo que nos explicó sobre su proceso de cambio, etcétera, nos manifestó que el problema iba a pasar en unos días, que no debíamos preocuparnos. Según la lectura que había hecho él junto con autoridades en la reunión de donde venía, que en 2 o 3 días iba a terminar el conflicto. Era domingo y dijo, hasta el día miércoles esto se acaba y que vamos a tener la ayuda de sectores afines al MAS, específicamente el sector de los mineros. ¿Cómo era la ayuda de los mineros a la policía? Bueno, eso manifestó en aquella reunión y nuevamente le dijimos a algunos miembros del Estado Mayor que eso no es lo que reza la Constitución. Nuestro trabajo no lo debemos hacer de esa manera. Sin embargo, él continuó haciendo uso de la palabra, indicándonos lo que sí o sí deberíamos hacer. Y bueno, transcurrió con unas 3 o 4 intervenciones del Estado Mayor, aquella primera reunión del 27 de octubre. Y continuaron los conflictos bajo esa línea. Le dio una instrucción precisa al director nacional de tránsito. Por ejemplo, le dijo que iban a venir los de los comités cívicos de Sucre y Potosí a la ciudad de Santa Cruz. ¿Y cómo qué? ¿No? Se anunciaba a través de la prensa que estaban llegando. Y como director de tránsito, le dijo, usted debe impedir el paso de estos cívicos. Sin embargo, debe impedir, como verá usted, le dice, ¿no? No sé qué hará, pero debe impedir. Pero sí van a venir mineros en buses y tiene que permitir su paso y que el paso sea fluido. Esa fue una instrucción al Esa fue una instrucción que le hizo de manera directa al director nacional de tránsito, que también está en la denuncia que hemos hecho. Coronel, la orden, estoy viendo, era como que dejen actuar a los mineros, pero no a los otros. Correcto. Eso dejen fue ingresar a unos y no eviten que ingresen otros. Eso como el director nacional de tránsito. Sí. Hubo en algún momento una escena en el centro de la ciudad donde los policías se replegaban, los mineros botaban sus cartuchos de dinamita y los policías volvían como que a cubrirlos a los mineros. ¿Eso claro, qué fue? Eso es una evidencia y una prueba específica que ustedes los medios de comunicación tienen. Y ahí eso corrobora la versión que acaba de mencionar aquí el coronel, y se materializa con la participación de mineros, como si fueran parte de un grupo operativo policial. Se ve claramente en las imágenes que abren filas,
lanzan las dinamitas, cierran filas porque los mineros ya estaban. ¿Esa ahí fue una orden entonces? En esa oportunidad. ¿Beneficiar a los mineros en contra de la población? Por eso. Esa fue una orden que la dio el comandante general en la primera reunión que sostuvieron en fecha 27 de octubre. Wow. Ellos eran presionados para atender todo. Claro. Quiero entender que tenían que quedarse después de sus horas de trabajo. Y estábamos exagerando, ¿no? 48, 72 horas se continuaba acuartelado y en la aplicación de algunas operaciones policiales en diferentes lugares. Le manifesté en esa reunión al subcomandante general que había un malestar y que nosotros deberíamos parar las acciones que estaban haciendo o que se estaban ordenando, atender los requerimientos de nuestro personal para evitar lo que antes se denominaba motín y ahora repliegue a las unidades. ¿Y qué respondió el comandante entonces, Yuri Calderón? No, esto estaba en reunión con el subcomandante general, Johnny Coronel. Pero me indicó claramente, como dicen en los videos, ¿no?, que esto no es muy importante, tenemos otras cosas más que tratar. Y la reunión no se trataba de ese aspecto. Y en síntesis, yo te digo, uno, por las intervenciones públicas de algunos funcionarios policiales acerca de las operaciones que estábamos desarrollando, totalmente parcializadas, pero eso se desmentía tranquilamente con las imágenes, con las fotografías que los medios de comunicación sacaban. Esa lectura la daban, no sé, no puedo decir si son masistas o no, o eran de ese partido, pero totalmente parcializadas. Operaciones policiales donde permitimos la participación de civiles, en este caso mineros, como tú lo has mencionado. Le hicimos notar también que todos estos actos pues constituyen delito y no podíamos seguir con esta actividad, con estas intenciones, con estas cosas. Le sugerimos, le informe al comandante general, le exigimos que baje al comandante general para también hacerle conocer esta preocupación latente y urgente, pero estaban desviando por otra situación. Pero quiero, como conclusión de este tema, que todos los directores nacionales que participamos, a excepción de unos cuantos, se manifestaron de manera contundente. Okay. Al final, ¿este famoso bono lealtad se cobró o no se cobró? Se cobró a nivel nacional. ¿Recibieron los policías ese bono? Recibieron a nivel nacional la misma cantidad que todos, entre jefes hasta el último policía. ¿De cuánto fue al final? 3.000 bolivianos. Y nos advierte que no es una reunión de petición de informe, porque yo le había preguntado en la reunión de la mañana al general Calderón como jefe operativo, al general coronel, ¿por qué no ordenaba que aprenda a los mineros que arrojan dinamitas? Y me dijo que en su momento él iba a responder. Entonces, me imagino que con ese informe, el general Calderón pone esas reglas, él, ¿no? Que no es petición de informe. Para que no lo fustiguen. Claro. Y al primero que esté haciendo polémica de algo, va a pedir que desocupemos la sala. Y que cada uno teníamos 3 minutos para hacer uso de la palabra y que no había derecho a la réplica. Bajo estas condiciones empezó a hacer su alocución el general Calderón, que más fue un discurso del proceso de cambio. ¿Esa fue la gota que rebasó el vaso? No teníamos eco de lo que nosotros estábamos diciendo. Y era ya el caos. Situación interna, situación, convulsión social, era ya insostenible. Entonces, a raíz de eso también, en reunión con mis compañeros de curso, decidimos, tenemos que hacer algo y pronto. Y lo más viable que vimos después fue sumarnos al motín, ahora se pliegue a las unidades policiales, donde yo me fui a la ciudad de Santa Cruz, a exponer estos términos, a sumarme, a apoyar a mis camaradas, y también particularmente por el riesgo latente que era perder la democracia. Hay grabaciones que confirman lo que ustedes están denunciando, no las hemos pasado aquí en el programa por el tiempo, pero las pasaremos mañana en el programa una a una para dar certificación, porque la cosa no solamente es denunciar, sino tener pruebas y ustedes las tienen.